El presidente ruso Vladimir Putin respaldó la propuesta de que se voten en todo el país el próximo 22 de abril las enmiendas constitucionales propuestas por él en enero. Así lo reveló el copresidente del grupo de trabajo ruso Pavel Krasheninikov, quien adelantó que entre las enmiendas principales está la de que sea el parlamento quien nombre al primer ministro. El proyecto de ley presidencial también prevé un voto público a nivel nacional sobre las enmiendas a la Constitución de Rusia. De acuerdo a encuestas realizadas, al menos el 47% de los consultados considera que las enmiendas constitucionales propuestas por el mandatario Vladimir Putin buscan mantenerlo en el poder. El cuarto mandato presidencial de Putin llega a su fin en 2024 y de acuerdo con la Carta Magna rusa tendría que retirarse del cargo. Aunque ha dicho que desea mantener el sistema presidencial, las medidas revelan su intención de dotar de mayores poderes al Parlamento y al primer ministro. Entre su segundo y tercer mandato, Putin sirvió durante cuatro años como primer ministro, previo a ser de nuevo presidente en 2012 y todo actualmente apunta a que volverá a desempeñar ese rol cuando termine su gestión presidencial.